Wanda, yo soy Isamari y el día de hoy vamos a ver algo bastante bueno. Y es que finalmente ayer, después de mucha espera, finalmente se estrenó el primer capítulo de la primera temporada de Chainsaw Man. Y es que definitivamente esta se ha convertido en una de mis historias favoritas. Pero en este video no vamos a hablar tanto de la historia, sino de su opening. Ese opening que fue tan perfecto que rompió internet. Pero antes de comenzar, debo advertirles que es posible que este video contenga spoilers. Así que si no quieren verlos, tendrán que pasar de este video, pero no, guárdenlo, no se vayan a olvidar de él, para que después puedan regresar. Ahora sí, dicho eso, vamos a comenzar. Primero que todo, debemos hablar de la discordancia que hay entre el opening y la historia. Si ya leyeron el manga, notarán que el tono alegre que nos presenta el opening no va del todo acorde con la historia. Creo que ya se le está haciendo costumbre a MAPPA engañarnos con sus openings. Y no, aún no perdono a MAPPA por eso. No sé si lo voy a perdonar alguna vez. El tema que ameniza este opening es Kid Back, de Kenshi Yonezu. El mismo que interpreta el segundo opening de My Hero Academia, Peace Sign. Y quería decirlo porque ese es mi opening favorito de My Hero Academia. Lo que tanto me gustó de este opening fueron todas las referencias que hay en él. Y es que es bien sabido que Tatsuki Fujimoto es un gran amante de las películas, lo que queda más que evidente en su one shot Goodbye Eri, por lo que el opening está inspirado en varias escenas de películas. De entrada el opening abre con esta escena, en donde vemos una referencia a un clásico de la literatura, La Divina Comedia de Dante Alighieri, en donde podemos ver a Simpolo escapando. Lo cual hace una clara referencia a Denji escapando de la muerte gracias a Pochita. En la segunda escena vemos a los personajes cruzando la calle, lo cual es una referencia a la película de 1992 de Quentin Tarantino, Perros de la Calle. Y sí, ese es un spoiler a la historia bastante fuerte, que está muy bien disimulado ahí. Pasamos a otra escena donde vemos a Denji abrazando a Pochita dentro de un cementerio, lo que prácticamente es la misma escena de la película Masacre en Texas de 1974. Luego pasamos a la que a mi parecer es la escena más sencilla de identificar, que corresponde a otra película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction de 1994, en donde tenemos a Kishibe sosteniendo una pistola exactamente de la misma manera en la que lo hace Samuel L. Jackson en la icónica escena del restaurante. Hay que decir que la historia de Pulp Fiction es una historia no lineal que nos presenta varios relatos, lo que tiene sentido al poner a Kishibe, quien se une a la trama con una historia independiente que poco a poco cobra sentido conforme avanzamos en la historia. La siguiente toma corresponde a una película de terror japonesa, llamada Sadako vs. Kayako, que fue estrenada en el 2016. Y si le suena de algo, a Sadako la conocimos en la película de terror El Aro, mientras que a Kayako la conocimos en La Maldición, película que también es de terror. Y si por sí solas no fueran lo suficientemente aterradoras, los japoneses decidieron hacer una película donde ambas estuvieran, nomás para dejarnos sin poder cerrar los ojos un rato. Japoneses. Es una escena de esta película en la que se basa el corte donde vemos a Chainsaw Man y Katana Man, dos demonios que al igual que Sadako y Kayako son muy parecidos entre sí. La siguiente escena está inspirada en la película Sin Lugar para los Débiles del 2007, que nos habla de una tierra sin ley, donde la violencia es el pan de cada día, por lo que poner aquí a Galgali, el demonio de la violencia, fue lo más acertado. En la siguiente escena, el opening hace nuevamente un homenaje a Quentin Tarantino, esta vez a uno de sus últimos trabajos estrenado en el 2019, Once Upon a Time in Hollywood. Seguimos con una escena bastante extraña que fue inspirada en la película de 1978, Attack of the Killer Tomatoes, que fue una película parodia de bajo presupuesto que narra la historia de unos tomates modificados genéticamente por el gobierno que se rebelan y comienzan a matar indiscriminadamente a la población. Por lo que el mismo gobierno decide reunir un grupo élite quienes acabarán con estos tomates. Creo que está bastante claro el paralelismo entre las historias y el por qué decidieron incluir esta escena. Regresando al terror, la siguiente escena es una referencia a la película Don't Look Up de 1996, la cual nos cuenta una película dentro de una película, algo así como lo que tienen que vivir Denji y Power, quienes tienen que estar aquí interpretando un papel para evitar que los eliminen.
La siguiente escena es muy corta, pero hace un homenaje a la película Jacob's Ladder de 1990. Un thriller psicológico que encaja perfectamente con la idea de tener a Ángel sentado al inicio de las escaleras, quien nos guiará a la luz. Y si hablamos de películas clásicas, Constantine del 2005 no puede faltar, por lo que esta película también está representada en el opening. Al igual que John Constantine, aquí es capaz de hablar con ángeles y demonios. Y su relación con Jimena es bastante agridulce, lo mismo que la relación entre John y Ángela. La siguiente escena está inspirada en The Big Lebowski, de 1998. En donde vemos a Denji limpiando su bola del mismo modo en el que lo hizo Jesús en la película. Es decir, de una manera bastante inapropiada y muy divertida. La siguiente no es una referencia a una película. Más bien es el panel del one shot de Fujimoto, Goodbye Eri. Historia que, como ya les comentaba al inicio, deja muy en claro el amor que el autor siente por las películas. Razón por la cual nos regala este épico panel con el héroe alejándose mientras hay una gran explosión de fondo. Finalmente tenemos esta toma de Makima encima de un montón de libros mirando por encima de una pared en donde se alcanza a ver otra sección de la ciudad. Al lado de ella vemos a Aki con un poco de nieve en los hombros mirando por debajo. Tras un bonito cielo tenemos a Power recién convertida en demonio ignorando todo lo que estaba por venir. Al lado de ella está un joven Denji bastante inocente. Esto hace referencia a esta imagen, donde vemos a tres personas mirando desde distintos ángulos. Primero, un hombre rodeado de un cielo despejado con mariposas a su alrededor. Alguien bastante inocente. Al lado de él hay alguien parado con algunos libros que está mirando sobre la pared de una ciudad llena de devastación. Lo que deja en claro que cuando uno emprende un viaje para obtener información, no siempre vas a encontrar una realidad bonita. Finalmente, la tercera persona está sobre una torre de libros más larga que la hace sobresalir del cielo y las nubes, mostrando el mundo real tal cual es. ¿Y sí? Esta última escena con Aki con la nieve aquí, definitivamente los de MAPPA son bastante sádicos. Primero juegan con esta idea donde nos presentan este tráiler divertido que nos vende algo que en realidad no es y nos rematan con esta escena. Sinceramente son bastante sádicos. Y eso ha sido todo por este video, espero que estas referencias les hayan gustado tanto como a mí. Por favor cuéntenme en los comentarios si creen que me faltó una, porque acabo de ver en Twitter que por ahí hay una bola dorada que es una referencia al Club de la Pelea, así que si creen que se me escapó alguna, por favor coméntenme. Voy a dejar el video por aquí, pero les recuerdo que en la cajita de información están los links a mi TikTok y a mi Instagram, por si gustan seguirme por ahí porque me encanta platicar con todos ustedes. Cuídense mucho y nos andamos viendo en otro video.